Ya es. Y me va a atacar y un en acá. Y me va a llegar y ya está ya. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se llaman? Estamos hablando de las siete cabrillas. Ah, ya. Muy bonito, voy a meter cuál es Okina de Nena y en Atoyaca. Y así me checo. Es un día que tenía que checar y acá y nada. Y hay que más ancho y nada, usted nada, nada, muy bien. Es un día que tenía que lichar y así voy de acá. Ahí va a ir hasta allá, pero no. Chavaza va a ir a ir a ir. Y ahí va a ir a las 4, ya se dan chaco. Ahora. Oiga, Marcelino, ¿usted ha oído hablar de los hermanos Samani? ¿Qué me dice Natani que con nada, igual con nada, bueno, no voy a ir. Samanina y me están hablando ni macabarina. Ni de ni ataqueyo. Ajá, ataqueyo, ¿no qué? Ay, camisa, ni tanuria. Ajá. No, que no. Ni tanuria, ataqueyo. Entre los Iquani, las siete cabrillas se llaman los hermanos Samen. Es una familia. Una familia que recorre. ¿Ni lugar llena que yo ni que con él? Ni que llena que ni llena estaba. Hicieron muchas hazañas en la tierra y finalmente se fueron allá, se los quedaron allá, como los hermanos Samani. ¿Y cómo se llaman en ustedes? ¿Cómo se llaman? Macabari. ¿Macabari? Macabari, sí. Macabari. ¿Y qué representa? ¿Qué es? Ellos representan gente, que son gente buena. Son gente, o sea, de todo lo que hemos venido analizando, que ellos han sido gente buena, ¿no? Que ellos son, esos son los que tienen comunicaciones con las otras familias. Sí. Entonces, ellos, o sea, los chamanes de acá, de la tierra, los que viven en la tierra, ellos tienen comunicaciones con ellos. Entonces, él dice que ya, por ejemplo, ahí, ellos están ya en ese lugar porque se aproxima el agua. Entonces ya están avisando que el agua se aproxima. O sea que la posición ahorita es porque ya vienen las lluvias, cuando están en esta posición. Ya vienen las lluvias. Sobre el occidente, o sea, cuando ya estén ocultándose, empieza a llover en todo el llano. Exactamente. O sea que sirve también para cosechas y para todas esas cosas. Sí, señor. O sea, es una, ellos tienen una información para el pueblo, ¿no? ¿Ellos alguna vez vinieron como humanos, vinieron a estar entre los humanos o siempre han estado allá arriba? No, ellos han sido humanos, entonces que ellos mediante su conocimiento lograron llegar allá donde están. O sea, empezaron como humanos y alcanzaron una perfección tal que merecieron un lugar entre las estrellas. Exactamente. Sí. Pero eran humanos comunes y corrientes. Y son algo así como héroes. Exactamente, dentro de lo que se cada uno hizo una hazaña. Exactamente. Hazañas. Ajá. En favor de los hombres. Sí, pero sí. En el caso de ustedes, ¿eso es una hazaña común o cada uno individualmente y eran hermanos o qué eran? No, son hermanos. Ellos dicen por son, eso están juntos. Son los siete hermanos. ¿Y cómo lograron llegar allá? ¿No se sabe? Que ellos son los, ¿cómo se llama eso? Son los sabios. ¿Alcanzaron gran sabiduría aquí en la tierra? Sí, claro, ellos fueron personas muy sabias. Y por eso llegaron allá y están de primero. Entonces ellos, él me nos contaba en delante que la única peor familia de, porque también era familia, es una que aparece casi de última. Y ¿quién es tu Ibrina? ¿Cómo dicen? ¿Quién es tú? ¿Cómo dicen tu Ibrina?
Ajá, ellos lo llaman Bolotome, pero también era familia, pero entonces... Hicieron mal. Y ella nunca era solidaria con la familia, sino siempre era como una persona... Mala. Sí, como mezquina, como no, o sea, no compartía los alimentos. ¿Bolotome se llamaba? Sí, Bolotome, ese es un nombre que se le da a una persona que no es común. No es que común. No actúa con la comunidad. Exactamente. Ah, que no es de comunidad, que no es comunitaria. Eso. Actúa sola. Exacto. Pero solamente sí. Piensa en ella, en ella. Exacto, en ella. Pero sí recibe la comunidad, pero no le da nada a la comunidad. Exactamente. Entonces, es ¿Y, como... ¿Y va ahí al lado de ellas? ¿Cómo? Esa representación va al lado de las siete, hermanas. No, ella no está, ella está de última. Es la que decía Santiago que es un... O sea, aparece cuando se están ocultando las playas. Eso es. Se presentan como un sapo, dice Santiago. Sí. Ah, ya, ya. Entonces, esa es como la cosmovisión de... Sí. ¿De quiénes? ¿De los Piapoco o de los Achaguas? Piapoco. Listo, de la comunidad, del grupo étnico Piapó.